6 años de gobierno y 3 leyes redactadas por el Ministerio de Igualdad, todas nefastas para el constructo feminista y con un solo denominador común, Pedro Sánchez, el presidente del feminismo divertido, el hombre enamorado de sí mismo, del poder y de nada, ni nadie más, tratando de enmendar sus errores, los de la ley del solo sí es sí, de Sánchez y de todos ustedes, esa ley que ha conseguido que 1.500 depredadores sexuales vean aminoradas sus penas, enmendaban su ley de paridad, desprotegiendo a quienes piden permisos para cuidar de sus dependientes, la mayoría mujeres. Una enmienda, sí, señora ministra, tan desastrosa como su gestión. Y no detectó usted un fallo, ni sus altos cargos. La directora general del Instituto de las Mujeres estaba más pendiente de sus temas familiares. No lo detectó doña Yolanda Díaz, ni su pléyade de fans que cobran del Ministerio de Empleo, ni el todopoderoso señor Bolaños, responsable último de que todo texto legislativo vaya limpio y sin ni un solo fallo al boletín oficial del Estado. Pero ¿saben dónde estaba la ministra de Igualdad en vez de pidiendo perdón? Pues defendiendo el mayor ejemplo de desigualdad de cuantos se han visto en España desde la amnistía. Ese que vuelve a humillar a todos los españoles, el cupo catalán. ¿Sabe, señora ministra de Igualdad, que aceptando esa ignominia lo que se consigue es hacer más evidente la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos? ¿Sabe que la pobreza, señora ministra, siempre tiene cara de mujer? Y debería aclararse y contestar, porque yo le preguntaba, no afirmaba sobre su persona, aclararse y dejarse de batiburrillos, porque eso es su ley de paridad. Un batiburrillo de enmiendas erráticas, inconstitucionales, la 36. Esta que, por ejemplo, le quita el techo de gasto, su fijación al Senado, que digo yo, ¿para qué tanta prisa? Si no tienen con quién pactar unos presupuestos generales del Estado. ¿Y sabe por qué? Porque ya no les queda nada con lo mercadear, ya no les queda nada que vender de España. Eso sí, a Pedro Sánchez le queda una cosa, sus ideas, y a ustedes si necesita venderlos para conseguir seguir en el poder. Muchas gracias.